Ya, hola, Edith. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, vistiendo traje de Adán Enríquez, me supongo. Mira, la blusa es de Adán Enríquez, pero la ¿cómo se llama? La falda es de Benito Santos. Vamos a ponernos organizados. Sí, es de Benito Santos, es un diseñador mexicano muy talentoso. Muchachos, lo vamos a hacer saliendo, bajando lo hacemos. Hay que hacerlo ya ahorita. Ay, pero ya, ya para que vayamos. Oye, felicidades, recientemente cantaste el himno nacional aquí en Estados Unidos y la verdad a veces no se maneja que lo hagas. A ver, chicos, tranquilos, para que podamos hacer las entrevistas, porque si no, no quiero quedar mal con nadie. Ustedes tienen que entender que esto es un festival donde todo tiene un orden. Y si nos están pidiendo que hagamos la prensa después, ¿la hacemos después o cómo hacemos? No, ya di aquí, atiendo eso. Tú siempre eres muy linda, Edith. Okay, entonces, a ver, vamos con las preguntas. Claro que sí. Estoy para atenderlos, a ver, yo estoy para ustedes. Te agradezco muchísimo, efectivamente, mira, gracias. He tenido la oportunidad de cantar el himno nacional en el Madison Square Garden, en la pelea del Canelo, en el retiro de Julio César Chávez, gran amigo mío además. ¿Qué más? Ahora en el clásico de Chivas América en Dallas, Texas. En la NBA, cuando fue a México en un partido de béisbol, no, perdóname, de básquetbol. Entonces fue algo de verdad increíble el que me escojan a mí para poder cantar el himno de nuestro país. ¿Qué opinas de muchas cantantes, mejor dicho, actrices que se hacen? Mira, mi reina chula, no, pues es que eso no. ¿Que se han equivocado? No. Que ahora las actrices también quieren cantar regional mexicano a cantar. Ah, no, bueno, cada quien tiene su oportunidad y su chance, no sé, ellas quieren hacer el intento, está increíble, ¿no? Hay gustos para todo y ojalá que lo puedan lograr. Yo con ellos he estado en contacto, solamente mandarle mucha luz y mucho amor para que se restablezca. De México celebrando fiestas patrias, ¿cómo te sientes? Pues me siento orgullosamente mexicana, la verdad me gusta mucho poder venir y cantar aquí en Estados Unidos y sobre todo en otras partes del mundo y demás. La verdad es que me siento súper orgullosa y agradecida por estas invitaciones. ¿Qué mensaje le mandas a Ninel Conde por lo que está pasando? ¿Qué mensaje le mandarías tú? Como una mujer chingona como ella, tú también. El máximo representante de la música mexicana, don Vicente Fernández. Pregúntale que si le gustaría colaborar con esa. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.